Moltes gràcies per la vostra assistència a la roda de premsa de presentació de pressupostos de l'Ajuntament de Palma pel 2019. Un pressupost de 417 milions d'euros, 251.000 euros, és el pressupost total del que disposarà l'Ajuntament de Palma per fer front als compromisos amb la ciutadania i amb els treballadors públics. Uns comptes que es consoliden els comptes municipals més socials dels darrers 7 anys. Un esforç que s'ha vist traslladat a la realitat social de la nostra ciutat per tal d'oferir una atenció ciutadana de qualitat, uns serveis públics justos i garantir la igualtat d'oportunitats a totes les persones, augmentant un 50% la inversió per al manteniment dels nostres barris. I ho farem amb uns comptes molt similars als del 2018, degut a dos condicionants molt importants. Per una banda, i com bé sabeu, la Llei de Sostenibilitat i Racionalització de l'Administració Local, coneguda famosament com a la Llei Montoro, limita el nostre sostre de despesa dels comptes municipals, i en segon lloc també el Pla d'Ajust que el PP va aprovar el 2012 i que condiciona els comptes de l'Ajuntament de Palma fins al 2022. Aquest pla es va fer per poder endeutar l'Ajuntament en gairebé 200 milions d'euros, un pla que han de complir amb una despesa i un resultat pressupostari molt restrictius. Per tant, aquest pressupost continua sent un pressupost molt complex d'ajustat degut a l'herència que ens deixa el Partit Popular. El govern espanyol en un context de crisi i l'herència del Partit Popular a l'Ajuntament de Palma. En tot, l'actual equip de govern ha recuperat en només 3 anys una situació econòmico-financera que prioritza els drets i els serveis dels ciutadans per damunt de polítiques basades en les retallades socials i laborals. El pressupost 2016, de 7 i de 8, han estat els més socials dels darrers 7 anys. Tot i que el pressupost es manté en les mateixes xifres que l'any passat, les partides socials augmenten un 2% i s'apropen als 68 milions d'euros d'inversió. L'àrea de benestar incrementa un 1,3, l'àrea d'educació augmenta un 0,8, ocupació un 1,5, habitatge un 6%, igualtat, joventut i drets cívics un 2%. Concretament, es consoliden els programes de benestar i drets socials amb l'augment de la despesa en ajudes, així com la recuperació de la gestió dels centres de dia, ampliació dels nous centres de serveis socials d'agregat. També estan previstos els programes de l'àrea de model de ciutat, ajudes d'habitatge als joves, i s'inclouen noves partides destinades a gent gran i línies de subvenció de petit i mitjà comerç. Un altre element de continuïtat és el compromís amb el dret dels treballadors públics i el reforç de personal de les àrees. En els darrers 3 anys s'han recuperat i consolidat drets laborals com mai en la història d'aquesta institució i s'han dotat i cobert més de 200 places, així com la posada en marxa de processos de selecció de personal, d'interins i d'altres com el concurs de trasllat que no es convocaven des de fa més 7 anys. Una part destacada del pressupost s'inverteix en complir amb el compromís del pagament de la carrera professional i els complements de productivitat. Per tant, aquests comptes suposen la consolidació de les polítiques socials ja implantades des del 2015 i en perspectiva de futur per tal de garantir que Palma és una ciutat més justa socialment. Ara donaré pas al regidor d'Hisenda, el senyor García, que ens explicarà el detall, les xifres d'aquest pressupost. Bueno, la primera diapositiva, como ya ha dicho el alcalde, tenemos dos condicionantes importantes. Y yo diría que el orden es el inverso. Primero, el plan de ajuste, que nos limita el gasto total que podemos hacer cada ejercicio, y sobre ese se calcula la regla de gasto. Por tanto, estamos condicionados desde un principio. Además, este plan de ajuste obliga a tener unos resultados muy concretos y los pretendía conseguir mediante subidas de impuestos que no hemos hecho, al contrario, hemos congelado los tributos, amortizando plazas de jubilaciones que no hemos hecho, al contrario, hemos consolidado la carrera profesional y estamos recuperando y creando nuevas plazas de funcionarios para trabajo, y manteniendo contratos de servicio que estaban recortados para contener el gasto, que no lo hemos hecho, sino que los estamos ampliando y dando mayor servicio. Y con eso, incluso con esa gestión, conseguimos mantener un presupuesto condicionado, como digo, por estos dos componentes. Si pasamos a los presupuestos por áreas, en la siguiente diapositiva, vemos que más o menos las principales áreas siguen siendo seguridad ciudadana la primera, que gana peso. Hacienda se reduce un mínimo y más adelante veremos los motivos. La tercera y cuarta son infraestructuras y ecología.
que infraestructura supera ecología, porque el área de ecología ha habido un ajuste del pago que se hace a la tasa de residuos a TIRME, gracias a, pues a la evolución de residuos que se está haciendo con las nuevas gestiones y las grandes inversiones en reciclaje, sobre todo en el centro y de materia orgánica, que permite reducir estos costes. En los puestos 5 y 6 están movilidad y bienestar, que incrementan algo su peso, y educación se mantiene en el séptimo, como las primeras áreas. Luego, más o menos, el alcalde ha contado las principales inversiones por área. Si pasamos a la siguiente diapositiva, como contaba, el presupuesto social llega a ser superior al 16% del presupuesto total del ayuntamiento, superando los 68 millones de euros, por lo que, teniendo en cuenta que estamos sobre todo bajo el paraguas de este plan de ajuste, se ve que haciendo políticas distintas se puede hacer presupuestos distintos con las mismas reglas. En cuanto al gasto financiero, en la siguiente diapositiva, si quieres, hay una reducción principalmente del gasto en un 5%, sobre todo por la reducción de los intereses de demora, de los intereses, perdón, bancarios. ¿Por qué? En 2018 prevemos cerrar, y en 2019 menos, prevemos cerrar por debajo de los 200 millones de euros de deuda. En el 2015, cuando entramos, se llegó a una deuda máxima de 325 millones de euros, que llegó a ser 340 en el periodo máximo de la legislatura anterior. Y en 4 años habremos reducido esta deuda bancaria en un 40%. Por tanto, los intereses bancarios también suponen tener un ahorro, aparte de esta reducción de deuda. En cuanto a gastos totales, podemos ver, tenemos incrementos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 principalmente, en torno al 5%. El incremento en gasto de personal viene condicionado, por un lado, por la carrera profesional, como por las nuevas dotaciones de plazas que se han ido incrementando en este año y que se consolidarán en el siguiente. Y los gastos en corriente son puramente más servicios para los ciudadanos. Son los gastos de servicios, tipo señalización en movilidad o arreglo de vías públicas en infraestructuras. Luego, gasto financiero se reduce, como ya he explicado. Las transferencias corrientes se mantienen igual. Luego está el fondo de contingencia, que es el capítulo 5, que se reduce al haber reducido las amortizaciones de deuda bancaria. El fondo de contingencia que teníamos dentro del plan de saneamiento también se reduce, que es aquel que nos permitía alargar el periodo de amortización de determinadas deudas. Al tener menos deudas, también el plan de saneamiento se reduce. Y luego en inversiones reales, hay una pequeña diferencia también, básicamente por las modificaciones en los proyectos de EDUSE. En cuanto a los ingresos totales, en la siguiente diapositiva, más o menos contaré los principales movimientos. En el capítulo 1 hay un incremento del cálculo de las aportaciones del Estado por IRPF, sobre todo por ajustes y de años anteriores. Hay un mantenimiento del IBI, como sabéis, ahí habrá un pequeño crecimiento vegetativo, pero se ha mantenido congelado por 4 año consecutivo. El IVA en vehículos también hay un pequeño crecimiento vegetativo, aunque está ya compensado las reducciones que teníamos y que aprobamos por medidas verdes de vehículos eléctricos y combustibles vegetales. Y en plusvalía sí que hay un pequeño decremento, porque hemos querido ser prudentes, ajustarlo exactamente al ejercicio 18, teniendo en cuenta los últimos movimientos que hay con los cambios de legislación posible y de evolución de plusvalías posible en caso de decrementos de los valores. En el capítulo 2, básicamente hay un incremento por una previsión de incremento del impuesto de construcciones. En el capítulo 3 de los principales, la tasa de residuos, se prevé el padrón que se mantenga igual.
si bien sube la previsión para en revisión fiscal del mismo, y lo que sí hay un incremento, sobre todo por mayor movimientos, de sanciones de tráfico, tanto de residentes como de no residentes, que se hay previsto un incremento de 500.000 euros en cada una de ellas. Luego, en transferencias corrientes, se prevé un incremento de las aportaciones del Estado para la subvención de transporte. Y básicamente, bueno, y en el capítulo 7 hay un decremento por dos motivos. La reducción en ajustándola al nivel de ejecución del proyecto de plan de Ponent de DUSI y por la adecuación a la aportación esperada de Europa del proyecto de iluminación, de eficacia energética, de aportaciones para el cambio de luminaria de calles como principales movimientos. Si quieres pasar, en cuanto a organismos autónomos, quedan igual. Ahí vemos que hay una diferencia, una reducción de vivienda, pero es porque hay un movimiento que se daba antes en los alquileres, se daba el importe total y luego se reducía la bonificación. Había subvención y aportación y ahora directamente pues ya se aporta el volumen reducido. A los efectos es igual, pero contablemente hay esa reducción, pero viene a ser el mismo. En cuanto al IME, hay una bajada porque se van a derivar determinadas grandes inversiones a ser financiadas por capitalidad. Y en el IMI hay una pequeña reducción porque el contrato de informática va pasando, ya se pasan algunas partidas de este ejercicio, cuando se ejecute se ejecutará directamente desde partidas del Ayuntamiento y no del Instituto Municipal de Innovación. Y en cuanto, ya para acabar, en cuanto a las empresas públicas, básicamente no hay movimientos tampoco. Hay uno en EMAIA, de un incremento de 2,5 por mayor facturación, mayor tarificación, factura de consumos de agua. Y en el ESMAP, este incremento que es por la asunción de mayor volumen por la municipalización del servicio de hora. Y estos son los principales números, los principales datos del presupuesto 2018.